que me gusta esta zona porque sí, porque me parece que recoge lo mejor de Asturias, porque me parece que tiene playas, vosotros tenéis una a un kilómetro de vuestra parroquia, además una playa donde todos los adolescentes nos escapamos, la primera escapada siempre es a Playa España, porque es verde, pero tiene unos rincones preciosos, porque hay sidra, porque lo tiene todo, porque Villaviciosa y en concreto esta zona en la que estamos lo tiene todo. Seguís haciendo hincapié en quiénes sois y en dónde estáis. Sois un conjunto de barrios que le dais nombre a la parroquia de Castillo de la Marina. Y esta parroquia, yo os tengo que decir que ya tiene identidad propia. La buscas por internet y tiene un blog estupendo con las novedades de la parroquia, con fotos de los vecinos, con todo. Y la buscas en la prensa y aparece. Dice el alcalde de Villaviciosa, que está aquí presente, que la Asociación de Vecinos de San Juan trabaja todo el año para organizar estas fiestas, pero también para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Y que el equipo de gobierno está haciendo esfuerzos para poder darles servicios dignos a todos. Pues alcalde, yo le digo que todo es poco, que el que no llora no mama y que sigan pidiendo y que usted siga dando. Porque es usted alcalde de la zona más bonita de Asturias y los vecinos tienen que explotarlo. He visto en la prensa que en unos días se va a abrir el local de Cuídate, Cuídame. Bueno, ya le digo, alcalde, que los coches en el aparcamiento quedan ahí un poco atascados. Hay que mejorar un poco lo de la grava del aparcamiento del local y hay que inaugurarlo ya y ponerse a funcionar, que estos vecinos se lo merecen. Y que siga así también, que siga cuidando de la zona rural de su alcaldía, porque es lo importante. Además también tienen una bolera espectacular que creo que les va a dar muchísimas alegrías, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos son ahora ya en agosto, porque si no, según aparece en la prensa, esto ya se está convirtiendo en un deporte de fenómeno de masas en la zona. Bueno, sin duda una de las necesidades más importantes que tiene la parroquia y que tenemos todos ahora mismo es la fiesta, la folisia. El esfuerzo para organizar las fiestas va a tener su recompensa cuando todos los vecinos este fin de semana apoyen las fiestas como las está apoyando hoy, porque 200 vecinos cenando, bueno, pues no se da en muchas parroquias de Asturias. Un poquito antes de lo habitual, si es verdad, para que no coincida con otras fiestas y todo el mundo pueda venir a Castillo a disfrutar de ellas. Tras esta cena y la primera gran verbena que ya está esperando aquí, ¿estáis preparados para torneos de bolos, encuentro de romeros a caballo, concentración de vehículos clásicos, costillada, fuegos artificiales, fútbol de solteros?